tal, gente hermosa y sensual de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal, Canchus? Bienvenidos, mis capitanes, bienvenidos. Por fin, chicos, hoy es el día. Hoy tenemos la actualización de la 4.6. Y no quiero perder más tiempo. Estoy grabando esto desde temprano, de hecho, vean, allá arribita. Son las 10:41 de la mañana aquí en mi país, México. Así que no puede esperar, chicos. Vamos a ver. No me he metido a nada, no he tocado nada. Así que vamos a ver qué nos tocó el día de hoy. Ok, para empezar, aquí en el equipo me marca algo. Ok, me dieron monedas. Ok, esto es para empezar, me regalaron monedas, muy bien. Esos son los materiales que ya tenía. Ok. Aquí de novedades que tenemos. Aniversario. Uy. Ahí dice gratis. Ok. ¿Qué es esto? Ok. ¿Qué nos dieron? Cupón. ¿Son cupones? Ah, cabrón. A ver, tienen que estar acá entonces. Ah, evento. Aquí está. Órale. Ah, 5 cupones. Ok. Estos son cupones. Órale, la neta se la están rifando, ¿eh? Estoy tentado a usar uno, chicos, porque la verdad no sé qué es. En sí, a ciencia cierta, no sé qué es. Usaremos uno nada más para ver qué es. Ok, tal cual, cupones de aniversario. ¿En qué lo podemos ocupar? Saves, bet chips. Ok, tengo 24 de esas madres. Ok, tiene fecha de caducidad para 47 días. Pero si en algo se pueden gastar, chicos, lo más seguro es que me los termine gastando entre mañana, entre hoy y mañana, que es cuando se... Bueno, mañana es cuando se actualizan los banners. Pero ahorita vamos a ver eso, ahorita con calma. A ver, aquí en el chat, ¿qué tenemos? Ok, es un mensaje de mi armada, eso no importa. Correos, ahí está. 360 cristales por la actualización. Oh, vean, oh. Ya te patrocinan los cristales. Uy, es... Me dieron uno de stamina. Ok. Ok. Órale. Creo que sí tenía varios correos pendientes. Sí. Son todos los que tenía pendientes. Órale. La neta, me sorprendió eso, chicos. Me sorprendió. Como pueden ver arriba, los cristales que tengo son para el evento de gasto del día de mañana. A ver, ¿qué más tenemos aquí en eventos? Vamos a ver qué se ha actualizado. Oh. Ok, esto lo podemos reclamar desde ahorita, que son monedas. Ok, vean, tenemos mucho que se actualizó. Ok. Esto al parecer pues es lo que vamos a estar jugando, por lo que veo. Unlock all characters. Oh, ok, sí, por lo que veo son las misiones del evento. Ok, esto ya lo había checado antes, chicos. Con antelación lo habías visto en un video de los que juegan en el server SEA. Nos van a regalar una valquiria, chicos, sí o sí. Y gracias a los comentarios de los que me habían estado dando. Lamentablemente ninguna de estas la voy a tomar, ya que pues me comentan que todas son farmeables, exceptuando la primera, la Hasher of Void, o el atún mamadísimo. Entonces estaba tentado a irme por una de las Fujua que están aquí, ya que si no mal recuerdo en lo que vi también en el video, esa Fujua está ligada a Hasher of Sentience, que es la que va a salir en el banner de mañana. Entonces, por eso la estaba pensando, pero no. Por esta.
Esa va a ser la que... Ok, ahora... ¿Qué? Oh, ya vi. Voy a tener que... Ya veo. Lo activamos. Sí. Perfecto. Y todas estas recompensas, chicos, que voy a estar... Bueno, más bien, todas estas como misiones que voy a estar haciendo van a ser para conseguir esta Valquiria. Hasher of the Void. De hecho, vean, ya con eso ya conseguimos el primer logro del día de hoy. ¿Esto qué es? Daily Train, ok. Ahorita no voy a hacer muchas cosas, chicos, ya que como vean es temprano, pero pues no hay mucho que se pueda hacer por el momento. Y si no mal recuerdo, creo que también podemos conseguirnos este fondo, pero una vez que hayamos terminado esto. O sea, nos podremos ganar ambas cosas, pero va a ser uno primero y después el otro. Por lo que tengo entendido. Aquí. Ok, más recompensas. Solo monedas. Ok, aquí. Oh. Esto es nuevo, esto no lo había visto. Uy, me dieron carne. Carne, ¿para qué se va a ocupar la carne? Ok. Pues sí, como pueden ver, chicos, todas estas son misiones que vamos a tener que estar realizando en lo que dura, pues sí, el evento, por así decirlo, para conseguir las recompensas que, pues que les he estado mostrando. Aquí tenemos otro apartado. ¡Órale! ¡Y ya te patrocinan! ¡Quédate! Es temprano, ya están pasando los camiones. De hecho, creo que mi familia sigue dormida. Ok. Oh, ya veo. Sí, de momento esto no lo voy a estar haciendo, chicos. Ya que como les comenté, este es un video como que rápido, nada más para... Pues sí, para poder estar mostrándoles qué es lo que viene. Si vean, tenemos otro... Ah, ya vi, aquí nos vamos a gastar estas cositas que son las que vamos a estar ganando en el evento. Ok, y son las recompensas que vamos a estar pudiendo tener. Aquí que podemos... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Con esto voy a terminar de farmear a mi CL para tenerla en rango triple S. Y aquí voy a conseguir las armas de Kiana. ¡Oh, man! 7530 piezas de esas. ¿La otra cuánta costaba? 19 piececitas. Ok, voy a tener que farmear mucho, pero mucho. Y aquí, ¿qué tenemos? ¡Púrate! ¡Púrate, chingadera! Oh, ok, esto es para lo de mañana que les comentaba, que se actualiza para Hasher of Sentience. Ah, exactamente, se me olvidaba, chicos, que también va a salir un elf nuevo junto con la Valquiria, que es un elf de agua. Ya lo había visto en el video que les comentaba. De hecho, es esta que está aquí en medio, justamente. Es la nueva que va a venir. Ok. Ok. Esto parece que es un cooperativo para materiales. Sí, las recompensas del evento. Ajá, Creator Tutorial, Inbattle Tutorial. Ok, sí. Sí, efectivamente. Esto ya lo tenemos habilitado para reclamar. Nos dan cristales. ¿Y esto qué es? Si no me recuerdo. Oh, sí, esto ya lo había visto. Estos son para las recompensas que nos van a estar dando. Ok. Pues sí, son muchas cosas, chicos. Muchas, pero muchas cosas que nos van a estar dando. Entonces va a ser un evento de mucho farmear. Farmear como loco. Y gastar cristales, que sería para el día de mañana, que se actualicen los banners. De hecho, vean. Vean, ahí es. No hay nada todavía. Ya que lo. Sí, digamos, el evento anterior que estaba ya lo quitaron. Entonces, habrá que esperar para el día de mañana. Que la verdad no sé si... Espero que esté barato el banner, porque solo tengo 10.000 cristales. Pero pues aún así espero
poder farmear un poquito más de cristales para mañana y poder gastar por lo menos unos 11.000, unos 11.000 o 12.000 cristales mañana. Ahí vamos a interactuar con Cele. ¡Ay, qué hermoso! Lo que no entiendo es cómo aparecieron esos pétalos. Creo que es por... Vean. Creo que es porque ya la tengo en felicidad máxima. Ok, aquí en las misiones. Creo que son las misiones de siempre que tiene el juego. ¡Aporté! ¡Aporté! Ahí está. Sí, efectivamente. Son las misiones diarias normales. No hay gran diferencia aquí. Ok, sí. Lo único que cambió fueron las misiones de evento, como les comentaba. Y esta parte de abajo que no la había visto. Ok. Pues vamos a arriesgarnos a ir por uno. Yo creo que por el pollito de fuga. A ver qué nos dan. Ok. Ah, son como que... Ah, igual son como que misiones. Sí, ven. Ah, ya. Esto fue lo que activé de... el apartado donde seleccionaba a la Val que yo quería. Ok, guía fortuna. ¡Órale! Sí, muchas, pero muchas novedades para esto, chicos. Ok, sí, muchas misiones de farmeo, recompensas. Se vino con todo esta actualización. Y por lo que he escuchado que según en la 4.7 también van a venir muchas cosas. Pero de momento esto está fresquecito. Oh, esto es como un recompensas diarias. Oh, y vean, y nos dan más cuponcitos para el supli. Oh, muy bien, muy bien. Ok. Ah, esto ya lo había visto en una publicación de un grupo que les estaré dejando la... descripción, chicos, por si ustedes no son del grupo y pues quieren entrar. Esto al parecer es compartir un link específico y te dan... O sea, tú das materiales y recibes materiales, entonces... yo creo que lo estaré haciendo después. Ok. Sí. Ah, esto se consigue con las llaves de aquí... Al parecer, bueno, es lo que estoy viendo. ¿Y esto qué es? Bonus de aniversario. Ah, es lo mismo de hace rato. Ok. Pues sí, chicos. Es todo lo que estamos teniendo de momento, como les había comentado. Bastante... bastante entretenido, por así decir, lo que vi. Entonces... pues sí, yo creo que voy a estar farmeando mucho. De hecho, ah, miren, acá arriba me faltó un apartado. Once upon a time. Ah, ya es el apartado para el evento. Entonces yo creo que ese lo estaré trayendo aparte en otro video, más al rato o el día de mañana. Vamos a hablar con Celia otra vez. Ay, vean, es hermosa. Es hermosa. Bueno, pues de momento, chicos, es todo lo que les puedo mostrar. Ya más al rato que lo revise con más calma, pues estaré trayendo más información. Sin más, me despido. Yo soy Cero Retro Gamer y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.